Listen to your heart. There's nothing else you can do. Listen to your heart. Hello, everybody. It's Alberto Alonso. It's your English teacher, and we are back for the second class, la segunda clase. You survived the first class. Sobrevivisteis la primera clase. All right, so you're asking, why was I singing that song? ¿Por qué cantaba esa canción? Well, first, I love music. And secondly, I love teaching English using music. So let's look at our challenge, el reto de la semana pasada. We had three options, and this song is going to help us find out the correct option. Are you ready? Option A, I listen music every day. This option is incorrect. That's right, because we use the preposition to. I listen to music every day. ¿No te acuerdas de la canción? Listen to your heart. Dice, listen to. Entonces, empleamos el to cuando usamos el listen. Listen to me. Hazme caso. Escúchame. La B. I listen to music every day. Every day separado en este caso. Esta es la correcta. So if you said B, nice job. Why? Pues hemos empleado el to. I listen to music. Y every day, cada día, son dos palabras, como en español. Every day, cada día. Y la última, I listen music every day. Pues esa falla en muchos sitios. Nos falta el to. I listen to music. Y el every day, cuando es una sola, es cotidiano, normal, nada especial. Por ejemplo, this is not your everyday English class. No way. I'm not your everyday English teacher. No soy uno cualquiera. ¿Ves? Eso es everyday como una sola. Y acuérdate, cuando aprendemos un verbo y va con una preposición, vamos a aprender la preposición también. So, listen to me. Listen to my radio show. Eso es, mi programa de radio. The show with no name. Listen to my podcast. ¿Ves? Cada vez con el to. Listen to my podcast. My podcast se llama FYI, for your inglés. Otra que empleamos una preposición, no decimos wait me, sino wait for me. And what are we going to look at today? We're going to look at some brands. Eso es, vamos a ver unas marcas. Y te voy a enseñar que solo sabiendo algunas marcas o yendo al supermercado podemos aprender inglés. Okay, I'm going to put you to the test. Os voy a poner a prueba. ¿Cómo se dice concha en inglés? Think about that oil and gas company. Shell? Ah, claro. O sea, si te llamas Conchita, ¿te llamas Shelley? Ok, vamos con la segunda. ¿Cómo se dice paloma blanca en inglés? Piensa en un jabón blanco que tiene un pajarito. ¿Se llama Dove? No, no se pronuncia así, se pronuncia Dove. Y Dove es paloma blanca. Y la última. ¿Cómo se dice películas en inglés? Piensa en un servicio de streaming muy popular que se llama Netflix. Eso es. A flick es una película. Ahora lo han estilizado con una X, pero flicks son películas. ¿Ves? Y así todo el día. Así que la próxima vez, en vez de decir, let's watch a movie, di, let's watch a flick. Y sonarás más nativo. This is a perfect one if you want to ask someone on a date. Pedir a alguien que salga contigo. And speaking of dates, well, Valentine's Day is right around the corner. El San Valentín está a la vuelta de la esquina. So I decided today's challenge, el reto de hoy, va a tener algo que ver con el amor. Love is in the air. Wachu, 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 wah. Que no dice wachu, 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 wah. Dice love is in the air. Everywhere I look around, donde mire, mire donde mire, everywhere I look around. Okay, vamos con el Valentine's Day challenge. ¿Cuál es correcto? A, he fell in love. B, he felt in love. C, he fallen in love. Okay, well, we'll look at the answer next week. I hope you enjoyed this class and we'll see you then.